Hola, hoy es miércoles 24 de mayo y son las 9:20 a.m. Quiero contarles que el día de ayer, en horas de la noche, se presentaron unas altas lluvias en la cuenca alta del río Tuno. Y siendo las 11 de la noche, pues llegaba prácticamente lodo a la bocatoma. La planta de tratamiento de aguas y aguas de Pereira funciona con unas unidades, se llaman unidades nefelométricas de turbiedad, entre 50 y 100 unidades. Esta planta está diseñada para tratar hasta 3.000 unidades. Y anoche teníamos unidades nefelométricas de turbiedad de 32.000 unidades. Prácticamente pantano estaba llegando o bajando por nuestro río Tuno. Esto obligó que a medianoche tuviésemos que cerrar la producción, no permitir el ingreso entonces del agua del río a nuestra planta hasta las 4 de la mañana. Y esto genera que se bajen los niveles de los tanques, de los diferentes tanques que tenemos en la ciudad. En este momento decidimos cerrar entonces tanques de almacenamiento, porque necesitamos recuperarlos ya que se nos puede descompensar el sistema. Esperamos que se recuperen en las próximas horas. Y a partir de las 3 p.m. volveremos a abrir nuevamente los tanques para que el agua inicie a llegar de manera paulatina a todos los hogares pereiranos. Es una situación que se nos sale de cualquier control. Son las condiciones de nuestra fuente hídrica. Ahora lo que tenemos que pedir es paciencia a los pereiranos. Ha sido una semana difícil, pero poco a poco vamos nosotros a garantizar que nuestro sistema de acueducto funcione de manera adecuada y poder entonces llevar el agua a todos sus hogares. Aguas no paran.